La cadena de responsabilitat civil d'una platja pot començar en el mateix socorrista i continuar amb la policia local. Soy José Antonio Martínez, pero todo el mundo me conoce por Tapi. No me identifico de otra manera. Tapi, fill de tapisser, és el nostre policia a les platges més properes a la capital de València. Soy agente de la policía local de Alboraya. Aquí llevo ya unos 21 años. Lo que hacemos es patrullar todo el gran litoral que tenemos, porque tenemos bastante, tenemos 4 playas. Esta concretamente ahora mismo estamos en Patacona. Después de Patacona tenemos Peisets y luego en Porsa Playa tenemos otras 2 playas, entre las que incluimos la playa de Perros. Y luego tenemos Playa Norte y Playa Sur. Esto nos conlleva 3 kilómetros, 800 metros de litoral. En la zona de Patacona, esta es nuestra herramienta de trabajo, nuestros squads. Y luego ya por las diferencias de orografías en Porsa Playa, vamos con motos. Allí tenemos la pequeña Venecia, que recorremos más el puerto. Pero va, que volen patrullar. Pues claro que sí, vamos para allí. Hola chicos, buenos días. El perro no puede estar aquí, esto no es la playa de Perros. ¿No está aquí? No, es, ¿veis la antena aquella? Sí. Eso es la desembocadura del barranco. Vale. De aquel lado de la desembocadura del barranco hasta el espigón. Vale. Estamos hablando de unos 400 metros más o menos. Vale, para allá. Para irte no se puede transitar, tenéis que subir ahí, arriba, por el caminito y ya cruzáis por la pasarela. Genial. ¿Vale? Muy bien, venga, hasta luego. Son las primeras incidencias a la playa y amb Tapi veremos ejemplos de todo tipo. Bueno, pues lo que ha pasado ahora es casi el día a día nuestro. Antiguamente esto era la playa de Perros y hay mucha gente que desconoce que ya no es la playa de Perros, es la playa de pescadores. ¿Inconveniente? Pues que tenemos propietarios que nos recogen excrementos y tenemos pescadores que nos recogen anzuelos, incluso por accidente, porque se les engancha la línea y luego el mar te arrastra un anzuelo. Que un perro se clava un anzuelo, vamos, si yo fuera mío el perro no me gustaría, sobre todo porque tenemos una playa de Perros que está en Porsa Playa, también es de Alboraya, pero no es la playa de Peisets, la playa de Peisets es para pesca y por favor, es que estamos, ya es muy, ya llega a ser un poco hastioso el decir, por el amor de Dios, que tu perro se va a clavar un anzuelo. Yo cuando tenía perro añoraba que hubiera algún municipio con playa para perros. Porque mi hermana, por ejemplo, sí que tiene perros, viene aquí, no aquí, allí, disfruta la perra lo que no está escrito. Y es que pocos municipios, claro, no tienen tampoco tanto litoral como tenemos nosotros, que nos da de sí para repartir para todos. Disfrútame el teu millor amic de les platges peragosos. A més de consell de Tapi, acomiadem el programa de Wii.